Bienvenidos, néfilos. Si eres amante de los animales, no puedes ver esta película. Ya dada la advertencia, vamos a lo nuestro. Al ver que el protagonista es John Brolin de esta nueva producción, pensé que sería una buena película. Y sí lo es una buena para perder el tiempo. De casa con papá. Es una tragicomedia que he tenido que verla para opinar de ella. Buck es un protagonista de videos de caza de ciervos y padre divorciado. Busca estrechar lazos con su hijo Jaden, yéndose al bosque para que él pudiera cazar su primer ciervo. Ellos van acompañados de Don, amigo y camarógrafo de Buck. Las situaciones que buscan enternecer, crear una atmósfera de padre e hijo, se rompen con las absurdas situaciones que brotan a cada momento en la película. En toda película es necesario la química entre los protagonistas, lo cual no he percibido y por lo tanto no me he enganchado con la historia. Típica comedia de humor algo gamberro y sucio que funciona por ratos, pero en líneas generales, decepcionante. Un desarrollo medio aburrido y previsible, con un final poco interesante pero que no logra salvar a la película. ¿Qué pasa con Netflix? Las películas de Nicolas Cage y las últimas españolas no son buenas. Esperemos que esto sea un bache y no una tendencia. Esto ha sido todo. Suscríbete. Hasta la próxima, néfilos.